Hello, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y el programa de hoy vamos a estar comenzando un estudio de la Biblia. Vamos a comenzar a estudiar la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. En completo, este estudio va a ser 1189 estudios que vamos a estar haciendo un capítulo de cada de la Biblia. El propósito de hacer este estudio es para ver que Jesucristo es el principal tema de toda la Biblia. Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: Escudriñad la escritura porque a vosotros os parecéis que en ellas tienes la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Lucas capítulo 24, Jesucristo dice en la palabra, y comenzó desde Moisés y siguiendo, está en Lucas 24, 27, y comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas y declaraba en toda la escritura lo que de él decían. El Antiguo Testamento se trata de Jesucristo. Y si miramos el Nuevo Testamento, el primer versículo del Nuevo Testamento de Mateo, vemos el libro de la generación de Jesucristo. En otras palabras, que Jesucristo es el primer nombre del Nuevo Testamento. Y también es el último nombre del Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Apocalipsis 22, dice: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En otras palabras, Jesucristo empieza el Nuevo Testamento y termina el Nuevo Testamento. Y lo mismo es con el Antiguo Testamento, como vamos a ver igual. La Biblia dice en el Génesis capítulo 1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a mirar en la Escritura qué eso significa, que Dios creó el cielo y la tierra. Y esto pasó en el principio de la creación. Dice la Biblia en Génesis 1:1, Génesis 2, versículo 4 hasta 5 también. Proverbios 26, versículo 10. Éxodos 20:11. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Y Job 12:9. Todo declara que Dios creó todo. Este mundo no fue creado por unos gases que sin querer y una explosión que la evolución te dice. Tú no fuiste evolucionado, tú no saliste de un mono, ni el mono salió de un gatijo, ni el gatijo salió de un pez. No, hay un propósito en todo esto. Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Te creó por un propósito y por un plan para que tú lo sirvas. Mira, la Biblia declara bien claro y dice que en principio Dios creó. La palabra que usó la Biblia, que usa la Biblia para en Dios, es la palabra Elohim. Ahí en esa palabra Elohim, que significa Dios, vemos a Dios en toda su gloria, majestad, pero también vemos más que uno. Vemos la Trinidad envuelto en la creación. Esa palabra Elohim también, hay otro pasaje que significa reyes. Hay otro pasaje que esa palabra Elohim significa Dios es falso. Entonces vemos, hay otro pasaje que esa palabra Elohim significa ángeles. Menos en Génesis 1:1, esa palabra Elohim significa Dios. Y vemos a Dios en toda su gloria majestial, creando el mundo. Todo lo que fue creado fue hecho por Dios. Y si vamos a ver igual, vemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación del mundo. En Salmo 33, 9, dice que fue con mandato de Dios. Y sabemos que ese fue el mandato del Padre, que el Padre dijo y fue hecho. Salmos 33, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y en Hebreos 11, 3 nos dice, lo de Dios. Hebreos 11, versículo 3 nos dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve.
Por la palabra del Padre todo fue hecho, el mandato del Padre. Pero no vamos a parar ahí. Vemos la Trinidad en la creación. Jesucristo también creó todo. Jesucristo creó todo, dice la Biblia. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 3. El principio era la palabra, era el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice: Y aquel palabra, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí dice bien claro que Cristo creó todos. En 1 Corintios 8, 6 también nos da ese retrato que Jesucristo creó todos. 1 Corintios 8, 6 dice: Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual posee todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo mismo que puede ser dicho del Padre, también puede ser dicho de Jesucristo. El Padre fue creado de todo, Jesucristo fue creado de todo. Ok, ahora, vamos a irnos para Efesios 3, 9, y dice también a nosotros acerca que Jesús es creador de todo y a acercar a todos cual sea la dispensación de ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vamos a ir a Colosenses 1:16 que nos dice de nuevo que Jesucristo es creador de todos. Colosenses 1:16 nos dice: Porque en Él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visible, invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Hebreos, de nuevo, vemos a Jesucristo como el creador de todo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a que consistió el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios el Padre habló a nosotros por medio, Dios el Hijo, que hizo todo. Pero no vamos para ahí. El Hijo no nada creó todo, ni el Padre nada más creó todo. Menos el Espíritu Santo estaba envuelto en la creación. Y si leemos el Génesis 1:2, vemos el Espíritu Santo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. El Espíritu Santo estaba en el principio, pero no nada más estaba en el principio ahí, el Espíritu Santo estaba creando juntamente con el Padre y con el Hijo. Job capítulo 26, versículo 13 nos dice. Vamos a buscarlo. Job capítulo 26, versículo 13 nos dice: Su espíritu adornó los cielos, sus manos creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó el cielo. Adornó el cielo. Vamos a irnos para Job 33, 4, que nos dice también acerca del Espíritu Santo siendo creador también. El espíritu de Dios me hizo, el soplo de omnipotente me dio vida. Vamos a irnos al Salmo 104. Versículo 30, y vemos que el Espíritu Santo está envuelto en la creación también, por medio de ese versículo. Salmo 104, versículo 30, dice: Enviaste tu Espíritu y son creados, y renovás la faz de la tierra. Entonces vemos en la creación, vemos el Padre, el Hijo y Espíritu Santo envuelto en la creación, que hay. Esta creación es tan importante que los tres miembros de la Trinidad estaban envueltos en la creación. Y la pregunta puede ser, ¿cómo Dios hizo todo? La Biblia dice que Dios hizo todo por su palabra. Hebreos 11, versículo 3 nos dice que Dios usó su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se
ve fue hecho de lo que no se ve. Todo fue creado por la palabra de Dios. La palabra del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, fue por la palabra de Dios. Comprendemos que todo fue creado por fe. Salmo 33, versículo 6, lo enseña bien claro que Dios usó fe. A Dios no vía la cosa, menos declaraba, y fue así. Salmo 33, versículo 6, nos dice bien claro. Nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechas los cielos, y todo ejército de ellos por el alimento de su boca. Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra fue hecho. Menos, vemos, Salmo 136, Salmo 136, versículo 5, que yo te iba a enseñar. Salmo 36, versículo 5 dice, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo todo por su entendimiento. Dios lo hizo todo por fe. En Hebreo 11, versículo 3 dice acerca de la fe que todo fue creado. Hizo todo por entendimiento, hizo todo por su palabra. Vemos en Salmo 33, versículo 6. Y por su Espíritu, Espíritu Santo. E hizo todo con poder y entendimiento. Vamos a irnos para Jeremías 10, versículo 12. Jeremías 10, versículo 12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso el orden del mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Jeremías 51, versículo 15 también nos dice esto. Vamos a irnos a Jeremías 51, versículo 15. Dice, el que hizo la tierra con su poder, y afirmó el mundo con sabiduría y extendió los cielos con inteligencia. Así fue que Dios creó el cielo y la tierra. El orden de la creación. Vamos. El primer día Dios creó la luz, dice la Biblia. ¿Qué significa que Dios creó la luz? ¿Qué clase de luz fue esto? Dios dijo, sea la luz y fue la luz. ¿Qué clase de luz está hablando Génesis, versículo 3, que nos dice a nosotros? Génesis, capítulo 1, versículo 10. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta no fue la luz del sol, ni la luna, ni la estrella, porque la estrella y la luna y el sol no estaba existiendo. Podemos ver igual esto en versículo 14 hasta 19 de Génesis, capítulo 1, que nos vamos a leer. No puedes tú leerlo en tu casa. Notar que no es la misma luz. ¿Qué luz estás refiriendo? Los judíos comentarios dice que Dios en el primer día de la creación hizo la luz de Mesías, o hizo la luz de reinamiento de Mesías, la luz del mundo que va a venir. Del primer día de la creación, Dios estaba pensando de poner luz en el nuevo mundo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y si eso es cierto, a la Biblia debe testificarlo. Y vemos así que es cierto. No estoy diciendo que el Mesías fue creado, estoy diciendo la luz que iba a resplandecer de Mesías. Esto fue creado. Jesucristo como Dios nunca fue creado. El Padre nunca fue creado. El Espíritu Santo nunca fue creado. Pero su luz que va a brillar en el corazón de la gente, esta luz fue creado. Vemos que eso fue el primer día. Jesús pensó de los cristianos, pensó de sus hijos cuando hizo la luz. Apocalipsis capítulo 20, versículos 23 hasta 25, vemos este ejemplo. Apocalipsis 21, perdón, es Apocalipsis 21, versículo 23 hasta el 25, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la lumbrera, el cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra andarán en su gloria y la honra de ella. Y su puerta nunca será cerrada de día, pues ahí no habrá noche. Ahí está hablando la luz de Dios, la luz que va a resplandecer de Dios. Y esa fue la luz que creó Dios en el primer día de la creación.
Vemos ejemplos de esto en Isaías 24, versículo 23, y algunos otros sitios vemos el llamado a la luz del Evangelio, como ejemplo, 2 Corintios 4, versículo 6, 7, 2 Corintios 4, 4, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, 2 de Pedro 1, versículo 19, capítulo 1 de Juan, versículo 4 de 9, 2 Corintios de 3, versículo 7 a 16. Y en Éxodo 34, versículo 29 a 35, vemos el ejemplo de Moisés cuando estaba en la presencia de Dios y cuando bajó, su cara brillaba de la presencia de Dios. Con esto vamos a dejar y para la semana que viene continuamos estudiando la creación. Que Dios te bendiga.